Feliz martes y bienvenidos a Sabi Sabe, su conexión directa a la gente, a las fiestas y a las tendencias. Y este es nuestro programa número 14, donde le hemos preparado una completa información relacionada a todos los eventos sociales que han acontecido aquí en San Pedro Sula y obviamente información sobre el jet set, la farándula, la moda y una sección que me encanta a mí, que es la sección Amores, dedicada al amor y enfocada en todas esas bodas que se celebran aquí en San Pedro Sula. Y para comenzar nuestra primera sección de primera clase, les cuento que estuvimos en el festejo prenupcial en honor a María Yuja Vendek, quien en pocas semanas estará contrayendo nupcias con Elías Chaín Jesiki. La bellísima María Yuja Vendek ha recibido cariño en un lindo prenupcial inspirado en un Market Flowers. Se casa con el apuesto Elías Chamín Jesiki y la familia de su prometido la ha sorprendido con un agasajo simplemente espectacular. Vivian de Chaín, su futura suegra, ejerció como anfitriona de lujo, en compañía de toda la familia Chaín, que le auguró lo mejor a la hermosa novia. Lucía Gudiel creó la atmósfera, utilizando tonos de otoño en la hermosa ambientación del Salón Panorámico del Centro de Convenciones del Hotel Copanto. Bellísimas estuvieron muchas de las invitadas. No faltaron Georgette Chaín, Erika Morales, Carmen Chaín y muchas invitadas más, que se la pasaron de lo mejor. Felicitamos a María, quien es hija de los apreciadísimos Marbella Vendek y Ronald Yuja, y a Elías, quien es hijo de Johnny Chaín y Vivian Jesiki de Chaín, porque ya están ultimando esos preparativos para la gran boda donde se reunirán sus más íntimas relaciones sociales. Otro de los eventos que ha acontecido aquí en San Pedro Sula es la bienvenida para el bebé de los esposos a Yuri Aude. Pues resulta que la bellísima Victoria Audefara de Ayuri estuvo de vacaciones aquí por San Pedro Sula y su madre, Lisette Fara de Aude, y su hermana Victoria Audefara le han ofrecido un lindo agasajo maternal inspirado en un circo. De Farah ha ofrecido un hermoso baby shower para la linda Victoria Aude Farah de Ayuri, porque será madre en pocas semanas. La apreciada Lisette Farah de Aude, futura abuela materna, presidió el ágape femenino al atardecer en el Centro Social Hondureño Árabe. La temática decorativa fue circense, con llamativos colores y detalles inspirados en un circo. Todo ello para darle la bienvenida al bebé, cuyo nombre será revelado muy pronto por sus padres. Victoria y su esposo, Withan Ayouri,
después de casi 2 años de matrimonio, estarán consolidando su amor con la llegada de este anhelado varón. Les mandamos hasta Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, el mejor de los abrazos y el cariño aquí sincero de Sabi Sabe a los esposos Wissam y Victoria Yuri, quienes están emocionados por la llegada de su primer bebé. Otro de los eventos que está en boca de todos los sanpedranos, pues es la renovación del Hotel Hilton Princess, cuyos ejecutivos han presidido y ofrecido una fiesta que de verdad tienen que ver. Estuvo fenomenal. Hubo el sabor dorado de Miller y, por supuesto, la alegría de toda la gente que han convocado a una noche fabulosa en los salones Grand Bristol. Hilton Princess San Pedro Sula ha presentado la remodelación total de sus habitaciones, cambiando a un concepto totalmente innovador, fresco, relajante y sobre todo audaz. El gerente de la casa hotelera Anthony Corbin, junto a la gerente de mercadeo Linda Rogelo, presidieron la esperada celebración en la que se develó el espectacular cambio de imagen. El lema de la noche fue Hilton Before and Now, One Step More, y una ocasión perfecta para compartir en agradable ambiente musical, irresistible gastronomía internacional y entre amigos. Los invitados disfrutaron de una noche sensacional, donde aplaudieron la renovación de las habitaciones del Hilton Princess San Pedro Sula. Para aquellos amantes de la prestigiosa marca, su indiscutible calidad hotelera y sus servicios élite. Felicitamos a toda la familia del Hotel Hilton Princess por esa fabulosa renovación, no solo de sus habitaciones, sino también de las áreas sociales, su enorme gimnasio. Y bueno, nos han estado comentando que van a tener más sorpresas para la fiel clientela del Hotel Hilton Princess, principalmente para aquellos que les fascina hospedarse con el estilo tan elegante y sofisticado que solo esta casa hotelera puede ofrecer. Bueno, y en nuestro segmento de primera clase también estuvimos en una de las celebraciones que más le ha encantado a la gente aquí en San Pedro Sula. Se trata del cóctel que ha ofrecido la Embajada de Brasil aquí en San Pedro Sula en ocasión del Día Nacional de Brasil. Y en esta ocasión se ha oficializado y se ha juramentado al queridísimo empresario Mario Fara como el nuevo cónsul de Brasil aquí en San Pedro Sula. El Día Nacional de Brasil se ha celebrado por primera vez en San Pedro Sula para oficializar al querido empresario Mario Farag como cónsul honorario de Brasil en San Pedro Sula. Selectos invitados, todos recibidos por el embajador brasileño Breno Díaz da Costa, presidió la elegante recepción en el Club Hondureño Árabe. Rostros de la sociedad sanpedrana, cuerpo consular y allegados al nuevo representante carioca para la comunidad brasileña
residente en la Costa Norte, atendieron la invitación. Mario Faraj estuvo acompañado de su esposa Leila, de sus hijos y su familia, quienes lo aplaudieron en el entusiasta discurso donde afirmó su lealtad y compromiso en favor de la vida consular que ahora desempeñará. Felicitamos al queridísimo Mario Faraj por este merecidísimo honor de ser el nuevo cónsul de Brasil en San Pedro Sula. Ahora lo vamos a estar viendo más a menudo, principalmente en las reuniones del Cuerpo Consular Sanpedrano, donde obviamente compartirá con otros, ahora colegas, del mundo consular aquí en San Pedro Sula. Con esta nota nosotros despedimos nuestro segmento de primera clase y le damos la bienvenida a Gente Cool, donde nos fuimos a una celebración de 15 años en honor a Alison Montes. Con una disco party y sus amigos de siempre de la escuela Serán, así celebró la Edad Rosa la bella Alison Montes. Sus padres le organizaron un cálido festejo en el salón de fiestas de El Mesonite Bistro y Deli, donde hubo regalos, amigos y muchos detalles. La quinceañera estaba relajada y feliz porque pudo compartir con sus siempre amigos como ella quería. En los dos ambientes hubo una atmósfera de felicidad. Los adultos bajo un toldo en elegante montaje y los jovencitos dentro del salón con una noche disco. Bellísima fue la celebración de Alison ahí en el restaurante del Mesonite, donde han acudido sus compañeros de secundaria de la escuela Serán y la han felicitado a lo grande, y ella ha bailado esos ritmos del momento y bueno, de veras que se ha llevado los mejores recuerdos de su debut en sociedad. Otra de las chicas que ha debutado como quinceañera es Maret Cruz Ortega, quien se ha vestido de todo, como toda una princesa medieval, para una celebración de ensueño en el Club Hondureño Árabe. Maret Fernanda Cruz Ortega ha celebrado la edad de los ensueños con una alegre noche de emociones. La debutante en sociedad fue la estrella de una mágica velada en el Salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe. Hermosa lucía con su diseño de tono azul realeza, con vibrantes detalles golden, que la destacaban como la más bella. Sus compañeros de secundaria, así como las amistades y seres queridos, la acompañaron en su esperada celebración de 15 años. Felicitamos a Maret desde aquí de Sabi Sabe, que definitivamente es otra de nuestras fieles seguidoras en nuestras redes sociales. Y bueno, estaba encantadísima de que las cámaras de Sabi Sabe, Iconos TV y www.iconosmac.com estuvieran ahí
reseñando y muy pronto mostrando a través de nuestra web todo lo que pasó en esta hermosa velada primaveral llena de emociones, de alegría, ritmos, regalos y bueno, toda esa gente que ha compartido con ella desde muy pequeña. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial y usted tiene que continuar en sintonía de Sabi Sabe porque vienen nuestras secciones de moda, farándula, trendy y por supuesto nuestra preferida sección Amores, donde usted va a conocer una pareja que se ha vestido como de la realeza para celebrar su esperado casamiento. Esto es más que una agencia de viajes. Somos asesores que te brindamos ideas y soluciones para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Déjate sorprender por ese lugar que siempre has imaginado. Conoce gente de aquí, de allá. Piérdete en un crucero por el Mediterráneo. Encuéntrate a ti mismo. Que tu descanso sea placentero. Y tu transporte, sí, ese auto que siempre deseaste conducir. Al final, todos buscamos lo mismo, realizar nuestros sueños. En Viva Travel, tú tienes el control. Más que una agencia, somos tus compañeros de viaje. Prestar es confiar, que más que una casa, construirá su hogar. Confiar es un gesto que devuelve toda una vida de favores. Prestar es confiar en que juntos crecemos todos. Confiar que ser joven y emprendedor van de la mano. Solicite su préstamo en Banco de Occidente y acceda a las mejores condiciones y tasas que le ofrece su amigo financiero. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, y ha llegado uno de los segmentos que a mí personalmente me encanta porque en él evaluamos y admiramos
todas las tendencias que están ofreciendo las diferentes casas de moda y, por supuesto, diseñadores durante las semanas de la moda que se han celebrado. Es el paso de la sección Runway a cargo de la bellísima Helen Ventura. Muchísimas gracias, Sabino. Como bien lo mencionaste, aquí en Runway traemos las tendencias y las pasarelas que están siendo top en el momento a través de todas las distintas redes sociales y a nivel mundial en la industria de la moda. Por eso, queremos contarte que en el London Fashion Week se han presentado diversas casas de moda prestigiosas como Fendi, donde las carteras gigantes y los accesorios como los cinturones son principales protagonistas. Prácticos, funcionales y muy fuera de lo común, así son los estilos de Fendi en el London Fashion Week 2018. Definida simplemente como ropa muy real para una mujer ocupada, la colección promete un aire de libertad, colmado de juventud, sencillez y atractivo. Los accesorios como los cinturones y los bolsos gigantes son parte fundamental de la propuesta de moda, donde existe un completo predominio de colores neutros, como el blanco, el beige y el negro. Deportivos y toques modernos, la casa de modas Fendi presentó una línea de vestuario elegante con una actitud totalmente accesible. Además de Fendi, otra de las casas protagonistas en el London Fashion Week es Prada, donde la generación pueril se hizo presente y fue la principal inspiración para la colección Spring 2019. Colección dirigida directamente a la juventud, Miuccia Prada sitúa a la moda en pie de igualdad, con un total espectáculo de arte. Desde pantalones cortos de ciclismo hasta túnicas de satín y vestidos de baby doll, impusieron un estilo de moda único, rompiendo las reglas de lo clásico. Deseo de libertad y fantasía se reinterpreta en cada diseño, donde los destellos de los años 60 y 70 hacen vibrar al conservadurismo extremo y a los parámetros sociales. La feminidad se vivió al máximo en la pasarela Spring 2019 de Victoria Beckham, quien además celebra con mucho orgullo sus 10 años en la industria de la moda. Victoria
Victoria Beckham reinterpretó su audaz y opulento estilo con su colección Spring 2019 en el London Fashion Week. Diseños en honor a la celebración de las mujeres, y no solo a la mujer Victoria Beckham, sino también un homenaje femenino, así es la propuesta de moda de la creativa. Amplios vestidos largos, pantalones de frente plano, tejidos texturizados, vislumbrados en vestidos envolventes en capas, son algunos de los diseños de la modista. Con esta espectacular pasarela, Victoria Beckham celebra una trayectoria de 10 años en la industria de la moda. Combinación perfecta de libertad y encanto son las propuestas de moda de estas tres casas prestigiosas de moda. Pero además de eso, queremos contarte que para tener encanto total y celebrar la feminidad, te invitamos a que visites Espavela Studio, donde Denise Aldana y su servidora Helen Ventura somos consentidas martes con martes para poder estar aquí en Sabi Sabe. Por eso a nosotros nos encanta visitar Espavela Studio, porque ahí las chicas nos consienten de una manera espectacular y maravillosa. Invitamos a todos nuestros seguidores a que visiten sus distintas redes sociales en Instagram y en Facebook. Encuentran a Espavela Studio, que es lo mejor para consentirte y para sentirte más bella que nunca. De igual manera, te invitamos a que visites Bastián Boutique, que de ahí mismo nosotras pues nos vestimos martes con martes y lucimos más bellas que nunca, ¿verdad, Sabina? Por supuesto, Helen, me encanta ese atuendo todo revolucionario que andas hoy, y definitivamente tanto Espavela como tienda Bastián son aliados de la belleza y todo el glamour de Sabi Sabe. Así es, y hoy Denise pues también te va a sorprender muchísimo con ese atuendo tan maravilloso que le queda. Y como cada martes, cada semana, nosotras venimos aquí tan bellas gracias a Bastián Boutique y también a Espavela Studio. Por supuesto, Helen. Bueno, vamos a comentar, vamos a volver al tema de las pasarelas, sí. ¿Verdad? Fendi. Me encantó que el Kaiser de la moda, Karl Lagerfeld, pues le apostara a estas bolsas sobrepuestas en la ropa, en chaquetas, una colección bien contemporánea, y obviamente las carteras. Otra de las marcas que me encantó fue Prada, por supuesto, sí. Una colección más libre, más alegre, más coqueta, más fluida. Y bueno, ¿qué decir de Victoria Beckham? Uno de los detalles en esta colección que celebra los 10 años en la moda de esta ex Spy Girl es, sí, nada más y nada menos, pues estos cinturones hechos con cordones de seda, que de verdad ese es el distintivo, a mi parecer, es el distintivo de esta colección, que de verdad renace el espíritu de la casa de moda Victoria Beckham, y por supuesto viene a engalanar la figura de la mujer con aires más modernos, más libres, más actuales. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Helen? La verdad que las tres colecciones, sí, tienen lo suyo y las tres me encantan, pero si tengo que elegir alguna, pues yo me quedo con la de Victoria Beckham. Sí, definitivamente, Sabino. Igual, como tú lo mencionas, a mí la de Prada me encantó en lo personal, pero también me quedo con la de Victoria Beckham, porque siento que es algo para nosotras las mujeres, pues para poder disfrutar en cualquier temporada, en cualquier época, y sentirnos totalmente cómodas y bellas. Claro, me encanta. Bueno, y ya pasando a otro segmento, sí, de Sabi Sabe, cuéntame qué es lo que viene ahora.
Pues mira, Sabino, tenemos nuestro segmento donde lo más top del momento está aquí presente y estamos hablando de Untrendy. Pero tú me comentabas, Sabino, que nos traes algo en honor a este mes, el mes de octubre, que ya pues estamos ya iniciando los primeros días de este mes, que es bien simbólico en nuestra Honduras. Cuéntame por qué. Bueno, pues te cuento que ayer, primero de octubre, ha arrancado a nivel nacional y obviamente también internacionalmente, el mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Y bueno, aquí en San Pedro Sula es tradición desde hace más de 18, 20 años que las compañías, diferentes empresas y diferentes instituciones se suman a la concientización para prevenir este terrible mal. Y lo hacen a través de iniciativas del encendido de la flama rosa. Diunsa ha sido una de las primeras empresas que se ha sumado a dar el ejemplo y ha encendido la flama de la solidaridad y esperanza a través del color rosa. Yo creo que vean ustedes qué fue lo que aconteció en esa mañana de esperanza en rosa. Los ejecutivos de Diunsa se han sumado a la lucha contra el cáncer de mama. Durante una mañana de alegría y esperanza rosa, se ha presentado la iniciativa para recolectar fondos que serán donados a la Liga contra el Cáncer. Medios de comunicación y rostros de la campaña rosa acudieron al lanzamiento, donde aplaudieron la iniciativa de Diunsa. Desde ya están a la venta útiles productos como toallas para beneficiar a pacientes con este terrible mal. Otra de las empresas que ha celebrado pues este mes y el encendido de su flama a través de una campaña donde va a recolectar fondos con venta de artículos específicos es nada más y nada menos que Corporación Lady Lee. Sus ejecutivos convocaron a los medios de comunicación y a instituciones, a personajes de instituciones relacionadas con la lucha contra el cáncer de mama para compartir de este esperado lanzamiento en las instalaciones de City Mall. Presentado su iniciativa solidaria para recolectar fondos contra el cáncer de mama. Sus ejecutivas, tanto de Fundación Lady Lee, Wendy's y como Lady Lee, presentaron los artículos que ya se comercializan en los diferentes establecimientos del país. El dinero recaudado será donado íntegramente a la Liga contra el Cáncer, que cada octubre es pilar en la campaña rosa. Bueno, todos los hondureños a colaborar, a sumarse a estas interesantes iniciativas que realiza tanto Diunsa como Lady Lee para recolectar fondos que serán donados íntegramente, hay que aclarar eso y recalcarlo, serán donados íntegramente a la Liga contra el Cáncer, que ayuda a muchas personas, a hombres, mujeres, niños,
adultos mayores. De verdad que la Liga contra el Cáncer realiza una labor macro. Y bueno, los fondos que se recolecten con la venta de los artículos que tanto Diunsa como Lady Lee han puesto a la venta bajo el listón rosa, pues esos fondos van a ser donados a la Liga contra el Cáncer. Ahora mismo la institución, a través de su comité femenino voluntario, está organizando su gala rosa a finales de octubre y será una ocasión perfecta para solidarizarse y aportar el granito de arena, porque de verdad que aquí en Honduras el cáncer de mama es la segunda causa de muerte de muchas mujeres. Primero está el cáncer de cérvix o cáncer de matriz y luego está el cáncer de mama. Así que todos los hondureños tenemos el deber, la obligación y por supuesto la solidaridad de sumarnos a esta causa, porque hoy por ti y mañana por mí. Y en Íconos Más y nos sentimos con esa obligación de poder dar nuestro granito de arena. Por eso le invitamos a que esté pendiente de nuestro sitio web www.iconosmac.com para que descubra y se dé cuenta de todo lo novedoso que vamos a tener para este mes simbólico de octubre. Pero además de eso, en nuestra San Pedro Sula y en Honduras tenemos también algo que es trendy, y estamos hablando del Hotel Hyatt Place, pero en específico vamos a ver a continuación una entrevista del CEO del Hotel Latin International, Fernando Páez. Pues esta es una propiedad para mí con una linda historia, porque hace unos, no sé, 14 años compramos a la Cámara de Comercio este terreno. Me cuentan que la Cámara de Comercio, con esa transacción, financió la construcción del centro de eventos de esta ciudad. Y luego, casi 14 años después, más bien como 12 años después, venimos a construir un pequeño centro comercial con un hotel encima y una torre de oficinas. Pero desde que compré el terreno, sabía que iba a poner un hotel acá, era el plan, y no sabía qué marca, no sabía con quién. Después logramos la alianza con Hyatt y hoy tenemos un hotel que celebra la industria de San Pedro Sula en su decoración. Ustedes habrán visto unos engranajes de maquinaria al subir las gradas que son una alegoría del pasado industrial de esta ciudad. Es un terreno muy exitoso para nosotros. Nuestros dos mejores hoteles van a ser este y el de Tegucigalpa. Están caminando muy bien. El ambiente de negocios de Honduras está positivo y caliente, o sea que estamos muy contentos. Este hotel, ya la semana pasada, a un mes de haber abierto, tuvo lleno completo. Entonces, eso no sucede muy seguido. Estamos muy contentos. Yo le voy a decir que la marca se distingue por darle al viajero todo lo que quiere. Y el menú, digamos, del restaurante es pequeño, no es enorme, pero la calidad de la comida es la más alta. La tele es de primera calidad y usted abre los brazos, una tele de 50 pulgadas de ancho, alta definición, pantalla plana. Las sábanas, las toallas son de primera calidad, la cama espectacular. Entonces el viajero pronto se da cuenta, las botellas de agua son gratis, el internet es gratis, se siente a gusto, porque cuando usted viaja por negocios no quiere complicaciones, y este hotel no le ofrece ninguna, sino más bien lo consiente. Bueno, esta ciudad es una ciudad eminentemente industrial y estamos apostándole a atraer a ese viajero de negocios que venga a hacer de Hyatt Place su casa cuando esté en San Pedro Sula. No le apuntamos al turismo que viene de vacaciones, porque creo que la ciudad tiene poco de eso y mucho de lo otro, ¿verdad? Yo le tengo mucho cariño a su ciudad. Vine aquí con mis padres hace 50 años, cuando invertimos en un pequeño supermercado que se llamaba Supertiendas Prisa. Y de ahí en adelante la familia invirtió por muchos años en el negocio de los supermercados. Y vine muchas veces a San Pedro Sula. Tengo muy queridos amigos aquí
que me recibían los sanpedranos lo reciben a uno en su casa. En mi tierra no es así, aquí son muy, muy abiertos y muy cariñosos, o sea que San Pedro siempre ha tenido memorias muy lindas para mí y para mi esposa. Bueno, Helen, don Fernando, de veras que ha venido a creer en San Pedro Sula y ha venido a invertir en un hotel 5 estrellas que realmente tiene fascinado a todo el mundo. Así es, y sin duda alguna usted puede descubrir mucho más del Hotel Hyatt Place en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Iconos IM en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y también nos puede encontrar en Pinterest. Cualquier información acerca de este novedoso hotel la puede encontrar también en nuestra website www.iconosmac.com. Sí, Helen, ha llegado el momento de hacer una brevísima segunda pausa comercial, pero usted debe de continuar en sintonía de Sabi Sabe a través de nuestras plataformas digitales. Y bueno, vienen muchas más informaciones que de verdad no se las puede perder. Prestar es confiar, que más que una casa, construirá su hogar. Confiar es un gesto que devuelve toda una vida de favores. Prestar es confiar en que juntos crecemos todos. Confiar que ser joven y emprendedor van de la mano. Solicite su préstamo en Banco de Occidente y acceda a las mejores condiciones y tasas que le ofrece su amigo financiero. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Esto es más que una agencia de viajes. Somos asesores que te brindamos ideas y soluciones para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Déjate sorprender por ese lugar que siempre has imaginado. Conoce gente de aquí, de allá. Piérdete en un crucero por el Mediterráneo. Encuéntrate a ti mismo. Que tu descanso sea placentero. Y tu transporte, sí, ese auto que siempre deseaste conducir. Al final, todos buscamos lo mismo, realizar nuestros sueños. En Viva Travel, tú tienes el control. Más que una agencia, somos tus compañeros de viaje. Conectes de la sociedad, la farándula, la realeza y mucho más. Síguenos en nuestras redes
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y principalmente en nuestro canal de YouTube, todo como Íconos IM. También entérate sobre moda, pasarelas, estilo de vida, turismo y la gente cool que tanto te gusta. Íconos TV, porque lo mereces. Gracias por seguir en sintonía de su conexión directa con la gente, las fiestas y las tendencias. Por eso rápidamente vamos a pasar con nuestra queridísima Denise Aldana, que tiene, Sabino, lo más trendy en farándula. Como ella, creo que nadie más sabe. Bueno, claro. Yo sé que tú sabes. Más o menos, pero ella se ha especializado en el tema del showbiz internacional. Exactamente. Por eso vamos contigo, Denise Aldana, y cuéntanos qué hay de nuevo en la farándula. Les cuento que la Academia Latina de la Grabación ya ha anunciado a los nominados para la 19 entrega anual de los Latin Grammy. Y aquí, en la sección de farándula, te daremos todos los detalles. Los nominados incluyen un grupo de artistas ya establecidos y de cantantes que dan inicio a su carrera. Liderando la lista se encuentra J Balvin con 8 nominaciones, seguido por Rosalía con 5. Además de los artistas que encabezan la lista con la mayor cantidad de nominaciones, varios artistas y productores han recibido 4 nominaciones, incluyendo a El David Aguilar, Jorge Drexler, Kany García y Natalia Lafourcade, junto con los productores Mauricio Reginfo y Andrés Torres. Por otro lado, la banda de rock pop ganadora de 6 Latin Grammys y 4 Grammys, Maná, será honrada como la persona del año 2018 por sus extraordinarios logros creativos y contribuciones filantrópicas a la comunidad latina, así como por su apoyo constante a la preservación y protección del medio ambiente y de los derechos humanos. La votación en línea inició el 28 de septiembre. Los ganadores se darán a conocer el 15 de noviembre durante la premier de Latin Grammy, que se llevará a cabo en Las Vegas. La transmisión será en vivo por Univision a partir de las 8 p.m. Les cuento que el premio a Maná es de gran importancia, ya que es la primera vez que se le entrega a una banda el reconocimiento de persona del año. Y si quieres saber más noticias de farándula, no te desconectes de nuestra página web www.iconosmag.com. Como siempre, Denise, muy bella y siempre nos trae muy buena información, Sabina, acerca de estos Latin Grammy. Pero algo bueno que hay que destacar, y bien tú lo mencionabas, Denise, es este premio que se le está dando por primera vez a una banda, Sabino, que es la persona del año, pues persona del año 2018, a Maná específicamente. Un grupo que ha sido pues trendy, fue trendy en su momento, y además de eso también sus canciones enfocan no solamente el amor, sino también el cuidado al medio ambiente, el amor entre la familia y todo, un poco de todo, Sabino. Claro, por supuesto, Maná es una banda ícono de Latinoamérica en cuanto al pop rock. Y bueno, esta premiación va a ser historia porque específicamente es la primera vez que se le va a dar a una agrupación. El premio pues es dedicado a una persona que ha aportado a la industria musical y que ha dejado un legado. Y bueno, esta vez los organizadores han hecho la excepción y han decidido que Maná merece el premio. Y bueno, nosotros a través de www.iconosmag.com le vamos a estar llevando todas las incidencias de la gala de premiación y por supuesto ese discurso que Fer, que es el líder vocalista de la banda, pues va a ofrecer, que me imagino que ya ha de estar como preparándolo porque tiene que ser un discurso memorable. ¿No crees tú, Helen? Así es, Sabino, y de parte de todos los fans de Maná, pues yo sé que están muy contentos de poder saber pues que se va a honrar a esta banda y no a una persona en específico, porque al final son un grupo, pero tú sabes, Sabino, que entre más son, se intensifica la unidad y se intensifican las intenciones, y mejor que sean buenas intenciones, así como lo hace Maná. Claro, y Maná, de veras que
tiene fuerza. Sí. Y aquí en Honduras la gente los ama. Definitivamente. Los adora. Pero además de eso, Sabino, no solamente amamos a Maná, amamos la música latina, sino también amamos un segmento o una sección en especial. ¿Cuál es esa sección que amamos? Bueno, ya estamos a punto de acabar nuestro programa número 14 de Sabi Sabe y no podía faltar la sección Amore. Y nos fuimos, te voy a contar que esta boda de verdad me ha fascinado porque hace tiempo que no veía una novia tipo princesa. Pues resulta que Francia Fernández y Felipe Antúnez se han casado y lo han celebrado en una íntima, alegre y muy elegante celebración en el Salón San Pedro del Hotel Copantl. Fernández y Felipe Antúnez se han casado y lo han celebrado en una hermosa noche de alegría. Tras recibir la bendición ante el altar de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa, los esponsales brindaron por su amor en el Salón San Pedro del Hotel Copantl. Sus padres y unos 150 invitados compartieron en la velada, donde felicitaron a los novios por su dicha. La novia se robó todas las miradas con su vaporoso y muy clásico diseño, firmado por la casa Davis Bridal. Alegres ritmos y las emociones propias de las bodas prevalecieron en todo momento. Francia Fernández y Felipe Antúnez están de luna de miel por Barcelona, España. Felicitamos a Francia y a Felipe, quien ahora mismo están disfrutando, Helen, de una luna de miel muy particular porque me comentaban que se iban para Barcelona, España. Ay, qué sitio ideal para poder disfrutar de sus vacaciones y tal vez ahí pues van a poder conocer un poco más de la cultura española y de todo, pues que ese amor se intensifica mucho más. Y de parte de Sabi Sabe, nosotros les deseamos los mejores éxitos en esta nueva etapa de su vida. Claro, la novia estaba preciosa y te voy a contar que cuando le hicimos la sesión de foto ahí en la piscina renovada del Hotel Copantl, la novia estaba tan orgullosa de lucir tan regia. Porque estaba regia con ese vestido todo vaporoso, lleno de volantes y ese corsé lleno de brillo y mucho lujo. Y de verdad que esta pareja se miraba preciosísima, feliz y completamente enamorado, que son cualidades que deben de tener todos los contrayentes, todos los esponsales hoy en día y mucho más el día de su boda. Así es, Sabino, y pues claro, a través de los reflectores de Iconos Magazine, usted pudo ser parte también de esta emocionante y cálida unión nupcial de los enamorados. Claro, por supuesto. Bueno, es así como hemos llegado a nuestro fin de nuestra edición número 14 de Sabi Sabe. Yo quiero aconsejarles que no se olviden de darle me gusta y ver primero a nuestra comunidad de Iconos en Facebook. Nos encuentra como @iconosim. También nos encuentra en Twitter, donde estamos informando todas las noticias de último momento y todos los contenidos que nosotros tenemos a través de nuestra web www.iconosmag.com. También le tiene que dar me gusta en Instagram. Sí, nos tiene donde, que seguir. Claro, tenemos un grupo de millennials que ahí esas history prenden fuego a la ciudad. A todo el mundo le encanta. Y bueno, también nuestro canal de YouTube. Porque nuestro canal de YouTube es demasiado interactivo y están los videos que usted quiere ver una y otra y otra y otra vez. Porque es que de verdad que Iconos es 360. Ofrece contenido web, fotogalerías y por supuesto el video que no puede faltar en estos tiempos
de full tecnología. Así es, Sabino, y todo en el momento, como bien lo mencionaste, si el evento ocurrió hoy, pues hoy mismo yo sé que tú te aseguras de que ese evento esté en nuestra plataforma virtual y de igual manera en todas nuestras redes sociales, porque para nosotros lo más importante es poder llegar a sus eventos, es poder llegar a ese proyecto especial y poder hacerlo parte de nosotros también. Bueno, y te cuento que el mes de septiembre ha sido un mes de verdad demasiado de alegría para toda la familia que conforma Iconos Magazine, porque les cuento, hay dos motivos que nos llenan de alegría. Hemos cumplido nuestros primeros 6 meses, cuesta arriba, pero con mucha emoción, porque hacemos un trabajo con pasión. Nuestra comunidad en redes sociales está creciendo de manera orgánica. Nosotros no creamos contenido para publicitarlos en redes sociales, ni mucho menos hacerlos viral, sino que se viralicen de manera orgánica, porque a la gente le encantan nuestros contenidos. Y bueno, y nuestro segundo gran motivo es que hemos roto nuestro propio récord y hemos llegado históricamente, yo nunca me lo imaginé, toda la familia que hace posible la redacción de Iconos, pues está llena de emociones porque hemos llegado a nuestros primeros 102 mil visitas a páginas de manera orgánica. De veras que hemos ido de menos a más y la gente dice, bueno, va como la espuma. Sí, la espuma baja, yo siempre les digo la espuma baja. Yo confío en Dios y confío en todo el equipo de trabajo y todos confiamos en todo el trabajo que hacemos, que vamos a seguir logrando mucho más, porque si hay algo que nos identifica es la pasión por el trabajo. También no se olvide que todavía están disponibles de forma permanente todas las ediciones de nuestra revista digital Flipbook, donde usted se va a poder enterar de otros contenidos que nuestra web no tiene, pero que son contenidos más diferentes, que usted los puede ver como una revista interactiva solo utilizando el dedo o un clic con su mouse. Y bueno, Iconos lo tiene todo y es que la gente está fascinada porque aquí la información está como a usted le gusta. ¿Verdad, Helen? Así es, lo tenemos todo y claro, también tenemos la atención de todos nuestros seguidores que todos los días están pendientes de qué hay de nuevo en Iconos Magazine. Por eso queremos agradecer, porque al final, Sabino, ustedes, nuestros seguidores, son parte fundamental del crecimiento de Iconos Magazine. Por eso siempre estamos muy agradecidos y llevándoles las noticias al momento y lo más importante, las notas informativas del momento. Claro, y antes de decirles adiós, yo quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros, principalmente a Diunza, a Compañía Financiera Cofisa, a Bastián y a Espabel Estudio, por creer en Sabi Sabe y ser parte de esta comunidad de patrocinadores que hacen posible que la señal llegue a ustedes a través de nuestro Facebook Live, nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestro Instagram Live, para que usted se entere una y otra vez de las informaciones que nosotros aquí le tenemos. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Para que lo disfrute el día que quiera, la hora que quiera, en el momento que quiera, solo compañía, y bueno, lo puede ver en la comodidad de el lugar preferido, ¿verdad? Así es, por eso es indispensable que siempre le dé me gusta en Facebook a nuestras redes sociales Iconos y M, comparta cada una de nuestras publicaciones para así que esta comunidad vaya creciendo día con día. Claro, porque no hay que olvidarnos que Sabi Sabe es una conexión directa a la gente, a la fiesta y a las tendencias.